un alumno en el transporte público al venir a la universidad. Hola, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Adrián Vela. ¿Edad? 18 años. Adrián, te haré un par de preguntas, ¿sí? La primera es, ¿qué tipo de transporte utilizas para irte a la universidad? ¿A, público o B, privado? Público. ¿Podrías especificar? El bus, la C, que trae todo 20. Okay. La pregunta 2, ¿cuántos días vienes a la universidad a la semana en el ciclo actual? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 a más. La 3. ¿Cuánto es el tiempo en minutos promedio estimado para que llegues a la universidad? Es una pregunta abierta. Tráfico, 45 minutos. ¿En qué pedazo de tiempo de transporte al momento que te diriges a la universidad? 1. ¿Avanzas algo pendiente que tienes? ¿Duermes? ¿Se escuchas música o te pones a leer? Escucho música, escuchas música. ¿Cuántos transportes para dirigirte a la universidad utilizas en total? Dos. Dos. Es el metro y un carro que me presta. Un carro que me presta. Dos. ¿Qué tan provechoso consideras tú el tiempo que pasas en el transporte? A. Muy provechoso. B. Provechoso. C. Poco provechoso. O D. Muy poco provechoso. Poco provechoso. Provechoso, no sé. ¿Cómo calificaría ese transporte en el que te diriges? También otro para... Allá. Décimo, hermano, regular, bueno, sí. Regular. El transporte público en Lima es sumamente caótico para mí, en mi opinión. Lo que pasa es que falta un poco más de orden, un poco más de mantenimiento en las unidades. El trato también del personal es pésimo. Bueno, yo utilizo el tren, el Metro de Lima. Creo que es un transporte público muy organizado. Sin embargo, también uso un carro que me trae hasta aquí, que va por todo 28, y para nada me gusta porque siempre cambia de ruta. Bueno, por el transporte, a veces es mucho la culpa de los del transporte porque se paran a la gente o se lo pasan mayormente parando donde no debe, y viendo que retrasan más a que todos los camiones o los buses avancen en general. Que no tiene un nivel cultural. Pero tampoco pedimos que sean totalmente ilustrados, pero por lo menos que haya un respeto, ¿no? Y tolerancia al momento de ingresar a los buses. Eso es todo. No sé si me he perdido o no, creo que es